Gente, vamos a ver en este vídeo cómo ha ido el partido de hoy de Liga entre el Villarreal y el Barça. Las últimas amenazas de la UEFA al Barcelona, lo último de Mingueza y los descartes de Laporta en caso de fichar al Kun Agüero. ¡Vamos a ello! Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar en concreto 4 noticias de actualidad azulgrana. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, chicos, a analizar la primera noticia y vamos a ver los descartados por Laporta en el caso de fichar al Kun Agüero. El presidente del Barça, Joan Laporta, busca un delantero centro para la próxima temporada con la caída estrepitosa de la Superliga Europea propuesta por el máximo directivo del Madrid, Florentino Pérez. Además de la falta de ingresos, las opciones de ver un traspaso multimillonario son bastante reducidas. Actualmente la directiva del club, que se encuentra a la espera de poder hacer ventas, mantiene su ojo fijo en jugadores cuyos contratos con sus respectivos combinados estén por acabarse. Uno de los favoritos es el Kun Agüero del Manchester City, el delantero de 32 años, quien es el máximo goleador de los Citizens, termina contrato este verano y ya está buscando un nuevo equipo. De acuerdo a lo que revelaron en la portería de BTV, la directiva del combinado azulgrana ya le habría enviado un borrador de su contrato a los abogados del jugador argentino. De momento se están revisando los detalles y valorando la oferta. Agregan también que el contrato preliminar sería para las 2 próximas temporadas, como tiene previsto Leo Messi en caso de renovar su contrato con el Camp Nou. Sin embargo, los culés quieren hacer una oferta a la baja, por lo que independientemente de lo que aparezca en el borrador que supuestamente le hicieran llegar, este no ganará los 12 millones de euros brutos que, según la Gaceta dello Sport, ha pedido a los clubes interesados. Si llega a darse el caso de que acepte la propuesta del Barça, otros delanteros que han sonado para el club blaugrana podrían ser descartados. La causa principal es por el alto salario del argentino, la falta de liquidez que aqueja al club para afrontar un fichaje de peso y el hecho de ocupar la misma posición en el campo. Además de Kylian Mbappé, otro de los delanteros más destacados y más deseados por todos los equipos de Europa, es Erling Haaland. El joven jugador noruego de 20 años está demostrando que el Borussia Dortmund es un club que le queda pequeño y su agente Mino Raiola ya empieza a moverse en el mercado buscando algún club interesado en él. De completarse entre traspaso y comisiones, la operación superaría los 150 millones de euros. Otras opciones que se complicarían son alternativas como Lautaro Martínez del Inter y Alexander Isak de la Real Sociedad. Ambos ocupan la misma posición y sus clubes solo los dejarían salir por unos 100 millones. El primero ya costaba el pasado verano 111 millones, mientras que el sueco podría salir por 70. Si al Camp Nou aterriza un delantero centro, esto obligaría a Koeman y a la directiva a hacer una reestructuración de la delantera. Hay muchos nombres por pocas posiciones. Además de Messi están Martin Braithwaite, Ansu Fati, Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé y Antoine Griezmann, además de Francisco Trincao. De momento todo apunta a que Griezmann podría estar en la cuerda floja para la próxima temporada. Lleva más de un año y no se adapta del todo al juego del equipo. Su salida, además de liberar una plaza, aligeraría la masa salarial y generaría ingresos en el club. Otro que podría estar en una situación similar es Martin Braithwaite. El danés siempre ha tenido la mejor actitud y ha dado lo mejor que tiene cuando tiene la oportunidad, pero ha quedado demostrado que este no es del nivel Barça. Llegó por 18 millones de euros y la secretaría técnica ya habría decidido darle una buena salida. La llegada de Agüero o de cualquier delantero centro de primer nivel sí que sería compatible con el deseo de Koeman. No obstante, el holandés ya habría dejado en claro que prefiere a Depay sobre el Kun. El polivalente jugador del Lyon puede ocupar varias posiciones del ataque. Aparentemente los culés ya estarían negociando su incorporación. Al igual que el argentino, queda libre en los próximos meses y es una de las grandes gangas del mercado de fichajes. Por tanto, chicos, estos son los cambios que podría haber en Can Barça si finalmente ficha el Kun Agüero por el FC Barcelona. Vamos ahora a hablar, chicos, de la decisión que ha tomado el Barça
con Óscar Mingueza. A pesar de haberse llevado el jueves la ya consabida bronca de Koeman y haber sido sustituido, Óscar Mingueza se ha ganado con creces su continuidad en el Camp Nou. Suma 34 partidos este defensa de 21 años que además ha marcado 2 goles para el combinado azulgrana este mismo curso. Ahora nos cuenta Mundo Deportivo que en el equipo culé han decidido ejecutar esa opción de que disponían para alargar su contrato 2 temporadas más, de manera que el zaguero continuará en el club donde se ha firmado hasta 2023 y tendrá una mejora económica acorde a su nuevo estatus. Por tanto, esta es la decisión que ha tomado el Barcelona, 2 años más de contrato para Óscar Mingueza. Y antes de ir a ver cómo ha ido el partido de hoy, vamos a hablar de las nuevas amenazas del presidente de la UEFA, tanto a Barcelona como a la Juventus y al Real Madrid. El nacimiento de la Superliga Europea ha terminado por causar un terremoto en el mundo del fútbol. Después de muchas presiones y críticas, la gran mayoría de los clubes participantes se echaron para atrás y el proyecto está en el aire. La UEFA, el organismo que rige el fútbol europeo, no ocultó su malestar y Ceferín, el presidente, le pegó varios palos a los equipos que decidieron iniciar una nueva competición. Al margen del resto, el esloveno ya amenazó recientemente con la expulsión de la Champions a una serie de equipos y este sábado volvió a insistir sobre este aspecto a su paso por Daily Mail, comentando lo siguiente: los clubes de la Superliga serán castigados e incluso podrían ser vetados para la próxima Champions. Y tras este duro inicio, el mandatario atacó a los clubes que todavía siguen con su idea de iniciar la Superliga y dijo: Real Madrid, Barcelona y Juventus recibirán los castigos más duros. Creen que la tierra es plana y que la Superliga aún existe. Son los equipos que están más amenazados de expulsión de la Champions, espetó Alexander Ceferín. Los que parecen librarse de la quema son los británicos, porque agregó lo siguiente: los clubes ingleses serán tratados con más indulgencia porque fueron los primeros en retirarse de la Superliga. Admitieron haber cometido un error. Todos tienen que asumir las consecuencias de lo que hicieron. No podemos fingir que no pasó nada. No está bien lo que hicieron y veremos en los próximos días lo que vamos a hacer. En relación a cómo vivió todo esto, Ceferín lo explicó con lujo de detalles, agregando lo siguiente: me sentí como si me hubieran metido en una lavadora. El sábado fui a Suiza desde mi país de origen, Eslovenia, 8 horas en coche. Tenía todo listo para hablar de las reformas en mi discurso e incluso agradecí a Agnelli. Cambié el discurso 4 veces desde entonces. Estaban preparando cosas que no me dijeron. Agnelli me estaba mintiendo. No es verdad, no es verdad, es lo que le decía. Al final pasó y tengo que contar públicamente lo que ocurrió. Así lo dijo Ceferín. Por último, el presidente de la UEFA agradeció el apoyo a los aficionados y resaltó el papel del gobierno británico. Y dijo lo siguiente: me impresionó completamente la reacción de los aficionados y de toda la comunidad futbolística, al igual que la de la sociedad. Nunca había visto esto. La UEFA hizo su parte, los clubes que nos apoyaron hicieron su parte y, por supuesto, el gobierno del Reino Unido, entre todos, hizo la mayor parte. Tuve conversaciones telefónicas con Boris Johnson y Dowden en estas 48 horas locas. Estuvimos en el lado correcto de la historia en el momento adecuado. Así concluyó, por tanto, un Ceferín que sigue con las amenazas a Barcelona, Real Madrid y Juventus. Vamos a ver si de cara a la temporada que viene son excluidos o no estos equipos. Y ya para acabar, chicos, vamos a analizar el partido de hoy en el Estadio de la Cerámica. Victoria del Barcelona, victoria importante en esa lucha por la Liga ante un gran equipo. 1-2 ha sido el resultado final. Se adelantaron los castellonenses con un gol de Samu Chukwueze. Y Antoine Griezmann, en el minuto 28 y en el minuto 35, hizo la remontada y puso este resultado final en el marcador. Vamos a ver la alineación que ha sacado Koeman en Villarreal, con Marc-André Ter Stegen en portería. Sigue con el sistema de tres centrales, con Óscar Mingueza, Gerard Piqué y Climent Lenglet. Busquets por delante, acompañado por Frenkie de Jong y Pedri. Bandas para Sergiño Dest y Jordi Alba. Y arriba, Messi y el goleador hoy, Antoine Griezmann.
salieron durante el transcurso del partido Ronald Araujo, Ousmane Dembélé, Sergi Roberto e Ilaix Moriba. Por tanto, chicos, este ha sido el resultado final. Nos gustaría saber vuestra opinión y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!